Eh, bueno, el día de hoy, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, tenemos un, la intervención de una colega fisioterapeuta, que es eh, Cristina Pinza. Ella, bueno, es graduada de la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en terapia manual ortopédica, un curso en prevención de lesiones deportivas, ha participado en las jornadas de actualización científica en fisioterapia y... En el manejo de lesiones cervicales, cintura escapular, un enfoque desde la evidencia científica, como tal. Para nosotros es, es un honor, eh, Cristina, el día de hoy contar con tu, con tu presencia, contar con tu aporte. Eh, bienvenida. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que a todos eh, nos concierne, como tal. Y pues, realmente, este tema de la osteoporosis, de la osteoartrosis, tiene muchos. Muchos mitos, muchas creencias eh, que a veces nos limitan en, en, en varias actividades o en la vida cotidiana realmente. Entonces, es importante que conozcamos en sí, desde la evidencia científica y desde las actualizaciones, qué implica este tipo de patologías y qué es lo que también podríamos trabajar, ¿no? Porque no es que nos limite como tal, pero es importante saber, conocer. A partir del momento en que nosotros conocemos de la mano de, de un profesional, eh, pues es, es mucho mejor y, y se pueden desarrollar cosas con mucha más seguridad. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nelson? Muy, muy agradecida pues de estar el día de hoy acá súper contenta y esperando que estos minutitos que vamos a compartir sean muy amenos y pues de mucho conocimiento como tú habías dicho es importante estos dos temas son temas que están muy prevalentes hoy por hoy en la población y pues sí es bueno tener actualizados nuestros conceptos y el tratamiento el tratamiento que se le va a dar a estos eh, para que sean pues efectivas y bien tratadas Sí, exactamente. Y sobre todo, pues, saber qué, qué, qué podríamos hacer en casa también, ¿no? Exacto. Sí, es importante, es importante uh -huh. tomar en cuenta eso. ¿Listo, Cris? ¿Puedes, puedes iniciar la presentación cuando tú quieras. Ok. Listo. Bueno. Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por darse este tiempito para... Eh, conocer un poquito más acerca de ciertas patologías que, bueno, está siempre en nuestro argot popular la palabra osteoporosis y osteoartrosis, pero realmente tenemos que saber qué es lo que es. Entonces, vamos a iniciar con la actualización de los conceptos y el tratamiento en osteoporosis y osteoartrosis. Lo primero que vamos a ver es. A ver, esperen un momentito que se paró esto. A ver. Uy. Cris, puedes darle un clic en la pantalla y ya. Sí, sino sí. que parece que la pantalla se congeló porque sí le di un clic y no, no prosigue. Ya, ahora sí. Vamos a empezar primero definiendo qué es este estas dos patologías. Ya la definición de lo que es la osteoporosis es el descenso de la densidad mineral ósea, o también como, conocida como DMO con sus siglas, de los huesos, especialmente en antebrazo, columna vertebral y cadera. Esta densidad mineral ósea también es como, conocida como masa ósea. También podemos escuchar mucho este término médico entre el personal de la salud. La densidad mineral ósea se le va a evaluar con una, una probita llamada densitometría la densitometría se la realiza principalmente en las partes de antebrazo columna vertebral y cadera porque estas son los, las partes en donde tiene más prevalencia de fracturas no quiere decir que porque se le haga en estas partes de aquí Va a haber solamente osteoporosis en esta parte, también puede haber osteoporosis en las manos o en el talón, en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero principalmente estas son las, las zonas más vulnerables que nosotros tenemos que poner a prueba. Entonces, cuando se hace una densitometría, lo que se hace es ver el, el, la cantidad de mineral que tiene el huesito. Acordémonos que el hueso está conformado por células óseas que se van a fortalecer con los eh, minerales de calcio que son sintetizados en nuestro cuerpo por medio de nuestra alimentación que tenemos. Entonces, cuando esta densidad mineral ósea baja, vamos a presentar tal vez un, un, una prueba positiva a osteoporosis. Hay que acordarnos también que la osteoporosis es una enfermedad. Eh, conocida como la enfermedad silenciosa, como una patología silenciosa, porque la osteoporosis no presenta sin, signos o síntomas específicos. La osteoporosis eh, a veces se la puede detectar cuando ya hay alguna fractura que se produce espontáneamente en antebrazo, columna vertebral o cadera, que son las partes más vulnerables, como les había dicho. Y cuando se hace alguna prueba, entonces ahí se ve que que está la osteoporosis establecida en el cuerpo. Entonces, por eso es muy importante realizar esta pruebita cuando nosotros ya tengamos una edad avanzada. Ahora vamos a definir la osteoartritis, o también conocida con sus siglas como OAO. Uh, osteoartritis o osteoartrosis? Ahorita vamos a ver el nombrecito. Eh, la osteoartrosis es una patología multifactorial y compleja que se define como el deterioro progresivo de una articulación con pérdida y erosión del cartílago articular. Esto es muy importante tener en cuenta. Y ahí está acompañada de cambios histológicos, bioquímicos, estructurales y fisiológicos. Antes se creía que el, la osteoartrosis era solamente una degeneración del cartílago, porque entre cartílago y cartílago había mucho roce lo que nos causaba como una especie de degradación de este, de este cartílago, y eso es lo que nos ocasionaba el dolor, pero hoy por hoy se sabe que eso no es del todo cierto, sino que más bien tiene muchos cambios histológicos, bioquímicos, estructurales y fisiológicos importantes dentro del cartílago, que ya vamos a ver más adelante. Para designar esta... Esta patología, el nombrecito que se le da a esta patología, es un poquito controvertido. Se han utilizado diferentes términos como osteoartrosis, osteoartritis, enfermedad eh, degenerativa progresiva, pero en un consenso actual se ha llegado al acuerdo de que lo más adecuado es llamarle osteoartritis. Entonces, en las siguientes diapositivas que yo les voy a presentar, posiblemente van a ver el nombre más de osteoartritis que osteoartrosis, y eso también ya lo vamos a hablar más adelante, el porqué de este nombrecito. Ya, como primer punto, vamos a ver cómo actúa la osteoporosis dentro de nuestro cuerpo. Para entender cómo actúa la osteoporosis, primero tenemos que entender cómo actúa eh, un huesito que no tiene ningún tipo de, de patología, que está totalmente sano. Tenemos que entender que el hueso es un tejido dinámico que está en constante remodelación o también llamado remodelado óseo. Esto se da porque cuando el hueso se fractura, este se regenera. Es uno de los tejidos que, que tiene regeneración en el cuerpo. Entonces, todo el tiempo va a estar eh, construyendo y deconstruyendo para mejorar el tejido óseo. Entonces, eh, en el remodelado óseo van a interactuar dos células muy importantes, que son los osteoclastos, como vemos aquí en el dibujito, y los osteoblastos. Los osteoclastos son células que están en el huesito y lo que van a hacer es destruir, como vemos aquí en, la, en el dibujito, con un pico pequeñas partes del hueso, lo que va a hacer que, lo, que, que cause una destrucción, pero en muy pequeño grados, o sea, son partes bien pequeñitas, y el osteoblasto lo que va a hacer es remodelarlo, construirlo otra vez, ponerlo muy bien. Es como si nosotros tuviéramos una pared que vamos a estar construyendo y reconstruyendo a cada momento para que esté todo el tiempo fuerte. Ahora, este este remodelado, sea más de que interactúan estas dos estos dos eh, estas dos células, eh, va a dividirse en fases. En eh, la fase de resorción o destrucción donde actúan los osteoclastos, la fase de formación o construcción donde actúan los osteoblastos y la fase de mineralización en donde va a actuar directamente el calcio en combinación con la vitamina D para hacer que el hueso se haga más fuerte. ¿ya? Teniendo en cuenta especialmente este dibujito vamos a explicar lo que es la osteoporosis. ¿Ya? Eh, la producción de osteoblastos y osteoclastos en un equilibrio van a hacer que haya una remodelación ósea óptima en combinación con el calcio y vitamina D va a hacer que este hueso sea fuerte. ¿Pero qué es lo que pasa cuando existe osteoporosis? Eh, los osteoblastos eh, comienzan a, a proliferarse por, una acción, eh, por la acción de una señal llamada WNT. Esta señal va a hacer que los osteoblastos se proliferen y a su vez esta proliferación va a hacer que esta señalización llamada RAN-L haga una proliferación a los osteoclastos. Cuando eh, hay mucha proliferación de los osteoclastos, existe eh, un desequilibrio entre estas dos células de osteoblastos y osteoclastos, va a haber la, eh, y se va a causar la osteoporosis. Pero, ¿por qué esto eh, aumenta? ¿Por qué los osteoclastos aumentan? El RANC-L, que es el que produce los osteoclastos, que hace que mantenga el nivel de osteoclastos en nuestro cuerpo, va a tener un, un inhibidor que se llama osteoprotegerin, o también llamada OPG. La OPG va a estar desequilibrada por factores externos. Cuando hay algún tipo de inflamación en nuestro cuerpo que produce interleucina 6, interleucina 7 y el factor de necrosis tumoral alfa, o también cuando existe una disminución en el estrógeno en personas que son menopáusicas en mujeres menopáusicas, va a ser que esta osteoprotegerina disminuya. Cuando esto disminuye, aumenta la producción de osteoclastos y el exceso de osteoclastos en el cuerpo van a hacer que no actúen como en el dibujito que vimos anteriormente con un pico y van a destruir zonas pequeñas, sino que más bien van a hacer que actúen con como si estuvieran actuando con dinamita, lo que hace que el hueso tenga huequitos y se haga poroso. Entonces, esto va a aumentar la destrucción, pero a una cantidad muy elevada y va a causar la osteoporosis. Eh, como vemos aquí, aquí están huequitos más grandes, eh, que ya está un hueso osteoporótico, mientras que acá eh, vemos eh, el huesito normal. Entonces, esto es lo normal que podemos ver un hueso, mientras que acá ya se ve un poquito más poroso. Así es como actúa la osteoporosis. Ahora sí vamos a hablar acerca de unos conceptos que muchas veces no los tenemos muy claros a nivel de esta patología. Primero, el consumo de alimentos con calcio evitará desarrollar osteoporosis. Esto no es del todo cierto. Eh, cierto es que el calcio es, una, es un mineral que hace que los huesos estén fuertes. No es el consecuente de que se dé una osteoporosis o que vaya a prevenir la osteoporosis. Hay factores mucho más importantes eh, que nos van a modificar esto, de que seamos prevalentes o no a tener osteoporosis. El factor no modificable es la herencia. Eh, está comprobado que del 100% de, de eh, mineralización ósea óptima que nosotros tenemos, el 60 al 80% está heredada. Es decir, nuestros padres ya nos, eh, nos dan un 60 o un 80% de la mineralización que nosotros tenemos en el hueso, mientras que los factores modificables van a conformar del 40 al 20%. Dentro de estos factores modificables tenemos la nutrición, que eh, ahí sí actúa el calcio en combinación con la vitamina D. El ejercicio, la masa corporal y el medio hormonal. La, el calcio en combinación con la vitamina D eh, es muy importante para, en, especialmente en la edad madura, ¿no? cuando somos niños y cuando somos adolescentes, esto va a ayudar que el hueso sea fuerte. Pero esto no nos quita que nosotros podamos desarrollar en algún momento de nuestra vida eh, osteoporosis. El ejercicio es sumamente importante dentro de la osteoporosis porque ayuda a que la densidad mineral ósea se eleve. La masa corporal, el nivel de, de, de adipositos que nosotros tenemos dentro del cuerpo también es muy importante y el medio hormonal que también va a ser un poquito eh, regulado por el ejercicio. En la masa corporal y el medio hormonal tiene que ver mucho con el ejercicio. Entonces, si nosotros los factores modificables, los los llevamos muy bien, pues no, podremos, no tenemos menos probabilidad de que haya osteoporosis en nosotros. Pero si, a más de que nosotros tenemos una herencia no muy buena de una eh, eh, mineralización o, eh, ósea óptima, entonces con los factores modificables muy bajos, entonces obviamente que sí vamos a ser más propensos a tener una osteoporosis. ¿ya? Otro concepto que... Que tenemos que ir mejorando en nuestras sociedades. La osteoporosis es sinónimo de fragilidad. Cuando nosotros le decimos a una persona que sufre de osteoporosis que es una persona frágil, eh, esta persona va a creer que es como un jarrito, que es de cristal, que apenas si se le topa o se cae, y se va a romper. Y esto es totalmente erróneo. Realmente las personas que tienen osteoporosis no son frágiles, sino que más bien esto se da por dos aspectos. Uno es la comunicación que nosotros tenemos con la persona y otras son las creencias que ellos desarrollan cuando ya se les diagnostica esta enfermedad. La comunicación es muy importante porque si nosotros le decimos a un paciente que ya tiene osteoporosis que de ley se va a fracturar, ellos lo van a asumir como peligro y van a crear una sobreprotección en, en su estilo de vida. Mientras que en las creencias, con la falta de información, porque muchas veces no tenemos la información adecuada de esta patología, la falta de información más el miedo que ellos generan hacen que tomen creencias que modifican totalmente sus actividades, entonces tratan de no moverse, de quedarse quietitos y de evitar que haya algún tipo de accidente cuando ya se tiene este tipo de esta patología. ¿Ya? Otra 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 otro concepto que nosotros tenemos es la que la poca movilidad o la restricción de la movilidad evitará fracturas. Realmente esto no es muy cierto, o sea, es erróneo, ya que la movilidad nos va a ayudar a que se eviten más bien las fracturas. Esto está científicamente comprobado, ya que el ejercicio... Eh, va a mejorar y mantener la densidad mineral ósea a cualquier edad, no importa si es que son adultos mayores, si es que son niños o son adolescentes. Esto está comprobado que va a ayudar a mejorar la densidad mineral ósea. Y eh, se sabe también que las personas que hacen ejercicio tienen una alta tasa de formación de hueso comparada con las personas que no realizan nada. Es muy importante que en las personas que tienen osteoporosis se mantenga o se mejore la densidad mineral ósea para evitar que sean más propensos a tener fracturas. Es por eso que a los pacientes con, con osteoporosis es muy importante que comiencen a moverse. El ejercicio tiene que ser dosificado, específico y constante. Eh, nos referimos a dosificado cuando las cargas adaptadas a la condición son específicas y adecuadas a cada persona. Entonces, esta dosificación sí se la tiene que hacer con un personal apto en esta patología, un personal de la salud que sepa de esta patología para que pueda darle la carga adecuada, porque lo que yo cargo no es lo mismo que va a cargar mi compañero que también tiene osteoporosis, podemos causar algún tipo de accidente. Este, todos estos. Estos beneficios que nos da el ejercicio son muy buenos, pero ¿qué es lo que hace el ejercicio para que nosotros aumentemos nuestra densidad mineral ósea? Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a movernos, los músculos actúan en contracción y hacen y envían señales hacia el huesito para que éste comience a crear más eh, células óseas y haya una regularización entre los osteoblastos y los osteoclastos. Recordemos que si nosotros tenemos un desequilibrio en estas dos, en estas dos células, va a haber más destrucción eh, y va a haber menos construcción. Entonces, si hay un equilibrio entre las dos, entre las dos células, obviamente va a disminuir esta, esta progresión de la osteoporosis y se va a mantener y también puede incrementar la densidad mineral ósea. Ya. otro concepto que tenemos es que la osteoporosis es un aspecto normal de la vejez y se puede y no se puede prevenir creemos que porque bueno ya vamos a llegar a nuestra edad adulta a nuestra vejez pues cualquiera va a tener osteoporosis es algo normal y por poco y nos tenemos que hacer al dolor esto no es cierto está comprobado que realizar ejercicio de tres a cuatro veces por semana un ejercicio de manera resistida como por ejemplo hacer pesas como vemos acá se puede hacer en la casita con con botellas de agua, si no tenemos las mancuerdas, subir y bajar gradas, correr. Estos ejercicios que causan un poquito de resistencia en el cuerpo, ejercicios un poquito de impacto, nos van a causar eh, la, el aumento de la densidad mineral ósea, la mantención de la misma y evitar que nosotros podamos eh, desarrollar osteoporosis. Se puede realizar también ejercicios con balón o con la silla, como vemos en esta partecita de acá, también con las mochilas. Hay un sinfín de maneras de realizar ejercicio para evitar que nosotros podamos tener eh, osteoporosis. Muy bien, ahora vamos a, a hablar acerca de la osteoartritis o también llamada osteoartrosis. Eh, para abordar el, el, la manera en cómo funciona esta enfermedad, primero les voy a hacer una preguntita. La osteoartrosis se produce solo por estrés mecánico en el cartílago, pues... Creíamos que solamente el estrés mecánico, el roce excesivo que se tenía entre articulación y articulación, eh, por un peso que, que mantenía todo el tiempo la articulación, era el causante de que nosotros desarrollemos osteoartrosis u osteoartritis. Esto realmente se ha comprobado que no es del todo, es del todo cierto. Cierto es que hay un estrés mecánico en el cartílago, pero también hay otros factores que tienen un poquito más que ver con el desarrollo de esta patología, más que solamente el estrés mecánico dentro del cartílago. Eh, cuando hay tejido adiposo, especialmente en las personas que son obesas y el tejido adiposo está en abundancia, hay una inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica siempre, siempre va a estar mediada por eh, dos sustancias: las citocinas, que son factores proinflamatorios, y las adipocinas. Que son la diponectina y la leptina. Dentro de las citocinas tenemos las que ya habíamos visto antes, que son la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas dos. Eh, sustancias segregadas por eh, eh, dadas en, el, en una inflamación sistémica van a estar segregadas por el tejido adiposo. Es por eso que se sabe hoy por hoy que una inflamación sistémica va a ir siempre de la mano con un tejido adiposo. Las citocinas lo que hacen a, en el cartílago es destruirlo y va a causar una osteoartrosis y las adipocinas lo que hacen es eh, mediar los factores de inflamación en el cartílago y por ende también va a causar una osteoartritis es por eso que es un poquito controvertido el nombre porque por un lado sí hay destrucción por citocinas que se presentan en el tejido por el tejido adiposo y por el otro lado también hay una inflamación por las adipocinas que también están desarrolladas por el tejido adiposo entonces no es simplemente una degeneración sino que más bien es un poquito más complejo, es un, a veces a nivel sistémico lo que se presenta en los pacientes. Vamos a hablar acerca de los conceptos que no son muy bien definidos igual en esta patología. Eh, la obesidad, se cree, ¿no? Que la obesidad, o sea, el peso, nosotros eh, cuando estamos eh, muy, muy gorditos nos va a causar peso en la articulación y este peso va a causar la osteoartritis. Hoy por hoy se sabe que las citoquinas se asocian con la disminución del cartílago. No necesariamente es el peso, sino más bien las citoquinas están actuando a nivel bioquímico en el, en el cartílago y lo están destruyendo. La inflamación crónica que existe en la obesidad provoca una progresión de la osteoartrosis. Y hay un artículo muy, 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 muy importante y que es muy interesante en donde a pacientes que son obesos, que tienen osteoartritis a nivel del pulgar, porque acordémonos que la osteoartritis no se da solamente en las rodillas o en la cadera, también se da a nivel de la articulación del pulgar. Estos pacientes presentaban mucho dolor en esta articulación y eran pacientes obesos. Lo que se hizo fue mandar a bajar de peso a estos pacientes, bajar el, el, el número de tejido adiposo, la cantidad de tejido adiposo y los pacientes... Presentaron una mejoría importante en el dolor de esta articulación. Entonces, el, sabemos que la el, el articulación del dedo no carga ninguna, ninguna carga constante. Eh, más bien en las rodillas sí está todo el tiempo una carga constante, pero a nivel del, de la articulación del dedo, pues no es así. Pero sin embargo, al bajar la cantidad de tejido adiposo, se mejoró bastante. Entonces, tiene mucho que ver con. Eh, el tejido adiposo más que solamente con la carga del peso. Muy bien, ahora en el eh, otro concepto que tenemos es que el diagnóstico con rayos X y la pérdida del cartílago es proporcional al dolor. Creemos que porque en el los rayos X salieron ciertos signos específicos, eso va a ser por el dolor. Se sabe hoy por hoy que las radiografías... Eh, en tomadas en pacientes que tienen osteoartritis u osteoartrosis, eh, solamente el 30% de las personas presentan dolor, conforme con los signos que se presentan en la radiografía. El resto de los pacientes son pacientes asintomáticos. En una radiografía con osteoartritis se van a presentar estos pequeños piquitos que se ven aquí en el dibujo como unos que son llamados osteofitos. Son como unos piquitos que se encuentran ahí, como vemos acá. Y estos piquitos eh, se dice que son un dato objetivo para saber que hay dolor en la osteoartrosis, pero tenemos que tomar en cuenta que no todos los pacientes que presentan estos signos van a presentar dolor. Lo mismo ocurre con el cartílago. Se cree que por la disminución eh, aumentada del cartílago va a haber más dolor. Hay un estudio en donde... Siguen a, por dos años a los pacientes que tienen osteoartrosis eh, diagnosticada y lo que hacen es ver cuánto cartílago pierden y cuánto dolor tienen. La disminución del cartílago sí si estuvo presente, pero el aumento del dolor solamente se dio en un 0,32% en una escala del 1 al 20%. Entonces, no es directamente proporcionar la pérdida del cartílago con el dolor, sino que más bien tiene que ver con otros factores. Ahora vamos a ver otro concepto. El concepto es la osteoartritis es producto del envejecimiento y por eso es llamada enfermedad articular degenerativa. Esto también es algo erróneo. Nosotros tenemos que saber que no porque nos vamos a envejecer, vamos a llegar a tener osteoartritis, eso no es verdad. Eh, y también se han hecho estudios bioquímicos en, y metabólicos en donde demuestran que hay diferencias entre el cartílago artrósico y el cartílago envejecido. En el cartílago artrósico... Eh, se presentó metaloproteasa, que es una citocina también, que es la que se encarga de destruir el cartílago. Mientras que en el cartílago envejecido no se presentó esta eh, citocina y más bien se presentó solamente un, una disminución del, del, del agua, o sea, se deshidrataba el cartílago y nada más. Entonces concluyeron que la edad por sí sola no causa osteoartrosis u osteoartritis. Pero este sí es un factor a desencadenar este, esta patología. Entonces, si nosotros eh, ya cuando estamos en una edad adulta no tenemos un buen estilo de vida, comemos muy mal, eh, no hacemos ejercicio, obviamente todos estos factores van a hacer que se desencadene la enfermedad. Está mal llamada enfermedad articular degenerativa porque no es un proceso de la vejez como tal. ¿Ya? El último concepto que tenemos en esta patología es que el reposo es lo más adecuado en la osteoartrosis. Esto también es algo totalmente falso. Los individuos diagnosticados con osteoartrosis que corren tienen progresión mar, tienen, no tienen una progresión más rápida de la patología. Se cree que las personas que comienzan a hacer actividad y como tienen un desgaste en el cartílago, si comienzan a moverse más, van a tener más desgaste. Esto es mentira. Las, perso las personas que corren se ha comprobado que no tienen una progresión más rápida y también se sabe que los corredor corredores recreativos tienen menos cambios degenerativos que los individuos sedentarios. Es decir que si nosotros no hacemos ningún tipo de actividad y pasamos solamente en casita esperando a que se nos quite el dolor, eso sí nos va a ayudar a que haya más dolor y una progresión de la osteoartritis. Se sabe que los ejercicios de componentes de resistencia como pesas o bandas tienen mayor beneficio para mejorar el dolor y la función. Esto especialmente en la, en la osteoartrofosis de rodilla, pero igual en el resto de las otras articulaciones también sirve muy bien las pesas y las bandas. El entrenamiento de fuerza cardiovascular y... El entrenamiento de fuerza y cardiovascular disminuye la percepción del dolor. Eso es muy cierto. Acordémonos que el ejercicio es como una pastillita. Cuando nosotros nos tomamos una pastilla, no va a actuar solamente sobre la rodilla, Entonces, va a actuar a nivel sistémico, lo que va a causar una mejoría total del dolor en el cuerpo. El ejercicio es un tratamiento eficaz para la pérdida de función muscular. Todos sabemos que mientras más nos movamos, mucho mejor va a ser nuestra función global. Ya. Este, aquí les voy a poner unos ejercicios acerca de la osteoporosis y otros de la osteoartrosis. Entonces, vamos a ver ejercicios que son basiquitos en estas dos enfermedades. Este ejercicio de aquí se lo puede realizar también con un balón terapéutico, pero en casita cuando no lo tenemos, se puede realizar con una silla. Lo que hacemos es poner nuestros nuestros pies sobre el suelo bien, bien bien colocados ahí, nuestras manitos en las rodillas. Y lo que vamos a hacer es levantarnos levemente y luego regresar otra vez a la silla. Este es un ejercicio de base. Con esto se puede iniciar para comenzar a hacer otros ejercicios en secuencia. ¿Ya? Podemos utilizar mancuerdas como la que estoy utilizando yo. O también se puede utilizar eh, botellas llenas de arena o llenas de agua alguna banda que tengamos en casita. De todas las maneras se puede utilizar para hacer ejercicios de miembros superiores. Aquí se hace una flexo extensión de brazo. También se puede hacer de manera vertical para hacerlo un poquito más difícil. Como les había dicho, todo esto depende del de estado en el que se encuentra la paciente y tiene que ser progresivo, porque sí es muy importante que vayamos paso a paso. Para realizar ejercicios de tríceps igual de miembro superior, nos ponemos la, la pesa detrás de la cabeza y vamos extendiendo. Como vemos aquí, el bracito se queda quieto eh, y el antebrazo es el que se mueve para que haya más interacción de la parte posterior. Se puede realizar también ejercicios en cuadrupedia para hacer eh, coordinación, equilibrio y utilizar el peso de nuestro cuerpo. Y hacer ejercicio también con el peso de nuestro cuerpo. Entonces, lo que se hace es tirar una extremidad superior en contraposición a la extremidad inferior. ¿Ya? En la osteoporosis suele haber dolor en esta parte dorsal y el ejercicio de movilización torácica es muy bueno también. Igual utilizando un ejercicio en cuatro puntos para que haya una mayor afluencia de la movilidad, movilidad aquí. Ahora vamos a ver ejercicios igual básicos para la osteoartritis u osteoartrosis. ¿Ya? Aquí vemos eh, una bandita que se pone en medio de las piernas y lo que hacemos es solo abrir y cerrar para eh, fortalecer toda la parte lateral de nuestro cuerpo. Acá también hay una, una variación en donde alzamos nuestra caderita. Si nosotros no tenemos esta banda, podemos hacerlo sin ella, en contra de resistencia de la gravedad, eso también es bueno. Igual sería un ejercicio para progresarlo, de progresión. Acá tenemos otra variación en donde lo hacemos solamente en una pierna. Este ya es un poquito más fuerte, igual se lo tiene que ir viendo cómo la paciente o el paciente va respondiendo. Muy bien, y por último, ejercicios para la mano, que también suele haber molestias aquí. Estos se los puede realizar como podemos ver aquí con la toallita o se lo puede realizar con una pelotita. Es muy importante movernos, o sea, de la manera como nosotros tengamos y en casa, buscándonos la facilidad que tengamos en casita. No necesariamente tenemos que tener todos los implementos que hay en gimnasios. Ya, para concluir, tenemos y debemos saber que el ejercicio en conforme o en combinación con una buena nutrición, siempre nos va a ayudar a mantener o llevar muy bien la enfermedad o también prevenir. Podemos hacer ejercicios como vemos aquí en máquinas, en el gimnasio o desde casita utilizando los implementos que ya les había mencionado. ¿Ya? Recomendarles que el ejercicio debe estar supervisado por un profesional especializado que pueda fomentar un plan de ejercicios personalizado, específico. Y progresivo para obtener resultados deseados. Muchas veces los, los pacientes o las pacientes que tienen este tipo de patologías comienzan a hacer ejercicios, tal vez que son muy fuertes al inicio y después no les gusta hacer ejercicio y piensan que el ejercicio les dejó más adoloridos o que les va a causar algún tipo de problema. Entonces es muy importante que tengan a su lado un prof profesional especializado que les vaya guiando poco a poco. Por último, decirles que empezar hoy con la actividad física nos brindará miles de beneficios en el futuro de nuestra salud. Así que empecemos. A movernos desde el día de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado eh, cualquier tipo de pregunta o cualquier eh, situación que ustedes tengan que, que decirme. Estoy muy abierta a todos lo que ustedes eh, tengan inquietudes. Muchísimas gracias, Cris. Eh, vamos a ver si nuestros participantes tienen alguna pregunta para nosotros ayudarles a responder. Eh, mientras tanto, eh, Cristina está por el momento atendiendo a domicilio. Cris, si nos puedes ayudar con un poco de, de información acerca de dónde atiendes y cómo sería la atención para ¿Sí? que los participantes también tengan esa información. Claro, este hoy por hoy eh, estoy atendiendo a nivel de domicilio, obviamente con todas las medidas que se necesitan por todo esto de la pandemia que se ha presentado. Este dentro de lo que yo realizo es terapia geriátrica, traumatológica, neurológica, postquirúrgica y también pediátrica. Eh, puedo asistir a cualquier lugar que sea sur, centro, norte de Quito y también el valle. Aquí les dejo mis numeritos eh, para que me puedan contactar o también a nivel del gmail me pueden escribir que yo siempre voy a estar a sus órdenes a lo que ustedes necesiten muchísimas gracias vamos a ir viendo eh, las preguntas que antes. Eh, tenemos una pregunta de alicia nos dice qué tipo de ejercicio ayudaría para la osteoartritis de, del antebrazo gracias ya yeah, este la osteoartritis es una enfermedad que eh, sí causa bastante dolor, pero que hay que hacerlo, hay que hacer ejercicios de manera global. Entonces, para saber exactamente en cuánto dolor tiene la paciente, teníamos que realizar una evaluación hacia simple vista se puede realizar ejercicios con bandas o ejercicios de elevar el bracito pero para que sean ejercicios mmm, buenos para la paciente o específicamente para la persona que le está pasando que le está teniendo este dolor se necesita hacerle una evaluación previa sería lo más adecuado pero los ejercicios que les proyecté en la osteoporosis también pueden ser ejercicios para la osteoartritis o osteoartrosis entonces hay que ir viendo cuál de ellos les, les bien, porque hay personas que les va bien un ejercicio, tal vez a esa persona no le vaya bien otro, quizás con peso le vaya mejor, quizás le vaya mejor solamente con el efecto de la gravedad. Eso depende mucho de qué tanto eh, la paciente se encuentre apegada a veces al ejercicio o también qué es lo que le gusta ella realizar. Entonces, eh, es importante una previa evaluación, pero se puede realizar ejercicios como los que les mostré en el video. Gracias, Cris. Eh, claro, es importante eh, para todas las personas que están ahorita conectados y nos están escuchando, eh, siempre, siempre es necesario valorar a la persona que va a iniciar un tratamiento eh, y un programa de ejercicios. Y como dice Cris, eh, siempre se los van a hacer de forma global. Entonces, como ella mencionó en su exposición... El simple hecho de comenzar a realizar un poco de actividad nos va a ayudar a nivel sistémico, entonces eh, los beneficios van a ser para todo el cuerpo en general. Eh, con énfasis, eh, la persona que le está tratando o está viendo su caso va a hacer un poco de énfasis en las secciones donde tienen eh, un poco de dolor o menos movilidad, pero se va a tratar de hacer ejercicios globales para todo el cuerpo. Tenemos uh -huh. otra pregunta. Nelson nos dice: ¿Los ejercicios de impacto, como correr, es adecuado realizar cuando hay osteoartritis de rodilla? ¿Cómo? ¿Cuando hay qué? Perdón. En los ejercicios de impacto, como correr, uh -huh. es adecuado realizar cuando hay osteoartritis de rodilla. Ya, esto depende en la fase de dolor que el paciente se encuentre. Si hay mucho dolor a nivel de rodilla, lo primero que tenemos que hacer son ejercicios. Podemos hacer ejercicios isométricos para bajar el dolor. O también ejercicios sin peso, o sea, los ejercicios que les mostré en el video que son de lado con alguna, alguna cinta o alguna banda que nos puede ayudar a mejorar el fortalecimiento primero de la cadera para que no haya mucho impacto en la rodilla. Y luego de eso, sí. Este hacerle ejercicios de subir y bajar gradas, porque el impacto también sí causa dolor en la rodilla. Pero si nosotros hacemos un tratamiento previo a ese, sí se puede realizar ejercicios de subir y bajar gradas, de correr, como en los artículos científicos que, que hay mucha evidencia, en donde los pacientes que corren no tienen dolores. Claro es que sí tienen este, presencia radiográfica de que hay osteoartrosis. Pero eh, el dolor a nivel de dolor no presenta ningún síntoma, entonces eh, realmente sí es bueno. Pero dependiendo de la fase que se encuentra el paciente, un paciente adolorido, no le podemos mandar a correr. Claro, eso también es importante ir valorando el estado de cada persona para que de pueda realizar persona. el ejercicio. Tenemos otra pregunta, Chris. Alison nos dice: Buenas tardes, Liz y Chris. La pregunta es: ¿Una persona con osteoartritis si sí, puede hacer ejercicio con pesas, ¿existe un peso máximo o este eh, va acorde a la edad? Ya, yeah. eh, como que el peso que se le puede poner a esta persona y acorde a la edad no es tanto, más bien es acorde a cómo el paciente se sienta. Nosotros tenemos que ir probando. Como sabemos, cada persona o cada paciente es un mundo diferente. Nosotros no podemos ponerle el mismo peso que le ponemos a X persona. También a Jefferson, eh, tenemos que ir viendo, como les habíamos dicho, y esto es algo que se tiene que recalcar mucho, tenemos que hacerle una evaluación previa al paciente para ver cómo éste se siente, dependiendo del nivel de dolor que éste tenga, ponerle algún tipo de peso, que sí nos va a ayudar en los pacientes que tienen osteoartrosis, pero que tiene que ser conforme a lo que el paciente soporte. Eh, se puede realizar ejercicio en esos pacientes, más bien es muy, muy eh, adecuado realizar los pacientes. Es muy recomendado que en los pacientes con osteoartrosis se realice ejercicio, pero este tiene que ser dependiendo de cómo el paciente reacciona. Hay que ir probando diferentes pesos. No tiene que ver tanto con la edad, sino más bien cuánto esta persona soporte. Listo, Cris. Tenemos otra pregunta. Alicia Ortiz de yoga o pilates, ¿sí ayudan cuando se presenta un desgaste? Sí, o sea, a nivel del ejercicio. Eh, hoy por hoy se sabe que como que no, ningún ejercicio es malo, sino más bien qué es lo que esto nos representa. Eh, los ejercicios de yoga o pilates son muy buenos en los pacientes que tienen osteoporosis o artritis también. Todo depende de cómo el paciente se vaya a adaptar a este tipo de ejercicios, porque, por ejemplo, si a mí me gusta correr, a mi paciente posiblemente no le guste eso, entonces tengo que tratar de adaptar otro tipo de ejercicios como los pilates o el yoga o algún otro. Otro tipo de ejercicios como bicicleta, por ejemplo, si es que les gusta iniciar con eso y después irle progresando a otra cosa, porque no todos los pacientes responden de la misma manera y positivamente al mismo ejercicio. Entonces, sí es bueno dependiendo del paciente, si es que el paciente está pegado a esto o sabe que eso le va a ayudar, pues hay que empezar con eso y después seguirle haciendo un progreso. Pero sí, sí es bueno. Excelente, Cris. Voy a darle paso a mi pero Robert que nos va también a ayudar con alguna cotación. Vamos Robert, puedes activar tu micrófono. Eh, muchas gracias Chris por, por tu valioso aporte. La verdad eh, hay muchas cosas interesantes y es un tema muy extenso y que lo has resumido bastante bien. Y una cosa a recalcar también a nuestros participantes es que todo tipo de técnica, eh, técnica o método que se utilice de forma pasiva simplemente va a ser... Eh, temporal el alivio que le demos. Que no hay nada eh, que sea mejor que un tratamiento activo que sea lo más funcional posible para volver a, re a reincorporar a nuestros pacientes a sus actividades cotidianas y funcionales. Claro. Esto también es importante, como dice Robert, mencionar eh, nosotros eh, por fisioterapia, muchas veces. Estamos acostumbrados a, a la compresa y, al, y a los equipos que se utilizan, que sí son buenos porque nos ayudan a bajar el dolor y tratar las molestias de nuestros pacientes, pero también es importante esa parte activa del ejercicio que nos va a ayudar a largo plazo a que esa persona se vuelva a recuperar a, eh, sus actividades, se reintegre normalmente y más bien siga activo y no se vaya quedando sentado, como decía Chris. Muchas veces pensamos que cuando ya tenemos osteoporosis eh, o cuando ya tenemos osteoartritis ya no nos debemos mover mucho. Entonces, como decía en la charla, eso es erróneo y al contrario, nos debemos mover un poquito más. Eso sí, con guía al inicio porque muchas veces no estamos acostumbrados a hacer ejercicio como tal, pero es importante para nuestra salud. Tenemos otra pregunta, Cris. Eh, Sonia nos dice, excelente charla, ¿cuál es la edad más frecuente en la que se presentan estas dos patologías? Ya, yeah. a ver, la osteoporosis por lo general se presenta en personas que tienen, bueno, en mujeres especialmente, entre los 65 años en adelante, ya que esta es la edad en donde se presenta la menopausia, por lo general. Han habido casos en donde también hay pacientes que son un poquito más tempranos a esa, pero el porcentaje alto de presencia de la osteoporosis es de 65 años en adelante por la menopausia en donde baja la densidad mineral ósea, como les había explicado, y esta densidad, esta... Esta baja de densidad mineral ósea nos va a causar una osteoporosis. En hombres también se presenta osteoporosis, pero eh, se sabe que se presentan en pacientes que tienen por lo general 70 años en adelante. Se produce más por la poca movilidad que se tiene, por una mala alimentación, poca exposición al sol, entonces sí, eh, es por eso esta edad. Ahora en la osteoartrosis igual se presentan en personas que ya son un poquito adultas, pero eh, se dice que esta enfermedad enfermedad puede presentarse a partir de los 40, 45 años en adelante. Es un poquito más temprana que la osteoporosis muchas de las veces, pero también depende mucho de factores metabólicos que podamos tener o también de factores hereditarios. Pero más o menos esta es la edad eh, media en donde se presenta este tipo de patologías. Gracias, Cris. Tenemos otra pregunta. ¿Con qué frecuencia durante la semana se debe realizar actividad física para prevenir osteoporosis? Eh, en los, en la evidencia científica nos dice que de tres a cuatro veces por semana, mínimo, debemos realizar ejercicios cerca de 30, a una, 30 minutos a una hora. Eso es lo más eh, recomendado hoy por hoy, según la evidencia que se tiene. Pero si nosotros somos, yo que sé, pacientes que son más sanitos, eh, que no tienen ningún tipo de dolencia este y que podemos realizar cualquier tipo de ejercicio, se recomienda que se puede hacer unas cinco o seis veces por semana. Eh, sin ningún problema, ¿no? Pero eh, cuando son muy activos. De allí, lo mínimo que se debe, debe realizar es de tres a cuatro veces por semana. Gracias, Cris. Entonces, en las mujeres, sobre todo que tenemos este problema hormonal sí. eh, por cambios de la menopausia y todo eso, ¿sería recomendable uh -huh. o tú recomendarías que deberían iniciar un programa de, de ejercicio? Claro que sí, eso es muy, muy importante. En pacientes premenopáusicas, en menopausia y posmenopáusicas está comprobado que hacer ejercicio va a aumentar el, la densidad mineral ósea de 1 a 4% de densidad mineral ósea cada año. O sea, es sumamente importante que nosotros hagamos ejercicio para la mantención y para el aumento de la densidad mineral ósea. En, en, en personas que son que están, en las mujeres específicamente, que estamos pensas a esto, eh, es recomendado que se haga ejercicio siempre. Empezar, si es que ya escuchamos la charla ahora, pues empezar desde ahora a hacer ejercicio para no tener problemas a futuro. Y pues bueno, si ya estamos en una edad de entre unos 35 años, podemos empezar a hacerlo desde ahora igualmente. Si tenemos ya problemas con la propensas, ya somos propensas a la menopausia, entonces qué más empezar desde ya a realizar ejercicios. Obviamente eso tiene que ser progresivo, como les digo, porque muchas veces vamos y hacemos ejercicio de una manera muy agresiva y luego ya no queremos hacer porque nos duele mucho el cuerpo, porque nos causa algún tipo de de contractura o de o de distensión o alguna cosita que por ahí nos pase. Entonces, este, estas cositas eh, no queremos, por eso es que se dice que el ejercicio y se recomienda que el ejercicio sea progresivo, tiene que ser suave y mediado por una persona que sepa y para que no haya ningún tipo de sorpresas después. Ya, Cris, excelente. Alicia nos dice, en cuanto a la alimentación, ¿Algo que nos recomiendes para detener un poco este problema o qué sería más recomendable? Ya, a ver, en pacientes que no tienen osteoporosis, eh, lo que se recomienda es tomar el calcio necesario que ya se, que se tiene en la casita, comer alimentos que tengan calcio, alimentos como leche. Se sabe que la leche, hay calcio en la leche, en el queso, en los yogures, eh, todo eso tiene que ser medido, ¿no? Este, y la... Eh, la salida a la luz solar es también muy importante acordémonos que si nosotros tenemos calcio en el cuerpo pero no tenemos la combinación de vitamina d que es la que se encuentra en la luz solar entonces no vamos a tener una buena resorción en calcio y pues no vamos a tener una buena un buen fortalecimiento del hueso entonces, si nosotros este, hacemos este tipo de prevención, entonces nos va a ayudar bastante. En pacientes que sí tienen osteoporosis, se les suele dar algo que son suplementos de calcio, pero esto es solamente para evitar que haya fracturas. No quiere decir que por el suplemento de calcio la densidad mineral ósea va a subir. Acordémonos que la densidad mineral ósea baja porque hay un desequilibrio en osteoblastos y osteoclastos. La, el, el calcio que nosotros le suplementamos al paciente, es para que no haya fracturas del hueso, no se haga tan poroso, no aumente esa porosidad. Entonces, eh, eso pasa en los pacientes que tienen osteoporosis. Mientras que en los, en los pacientes que no tienen osteoporosis, lo más recomendable es hacer ejercicio. Es lo que más recomiendan los expertos, en donde si nosotros nos movemos, la densidad de. Nuestro índice de mineralización ósea va a ser mucho más alto, la absorción del calcio va a ser muy buena. Entonces, una buena nutrición en conjunto con un buen ejercicio las tres o cuatro veces por semana es el método más efectivo para evitar que haya osteoporosis, especialmente. Gracias, Cris. Igualmente, recordarles a todos nuestros participantes que las dos enfermedades que tratamos del día de hoy, las dos patologías, mejoran bastante con el movimiento. Entonces, como dice Cris, combinar todo: eh, la alimentación, eh, el movimiento, el ejercicio, todo esto nos va a ayudar a disminuir un poquito los efectos. Esto quiere decir a bajar el dolor. Y que no tengamos ninguna molestia cuando realizamos nuestras actividades en casa. Tenemos una pregunta más, Cris. Uh -huh. Nos dice, ¿sería recomendable consumir colágeno para ayudar a prevenir estas patologías? A ver, eh, el colágeno es algo que nos ayuda a quitar el dolor principalmente. Como prevención eh. No tanto, porque nosotros perdemos colágeno a partir de los 21 años, vamos ya descendiendo el nivel de colágeno. El colágeno en pacientes que tienen osteoartrosis o osteoartritis sí ha ido muy bien clínicamente, experimentalmente no tanto, pero clínicamente ha ido bien, baja el dolor, mejora la funcionalidad. Sí ayuda, pero para prevención de esto no se recomienda tanto. Todavía no hay evidencia científica que nos avale totalmente que la, el consumo de colágeno es algo que nos va a prevenir estas patologías, especialmente la osteoartritis, porque dentro de la osteoporosis ya es otro, otro tema, un tema un poquito más aparte porque es la pérdida de, del huesito. En, en cambio con el colágeno que ya actúa directamente como que en las articulaciones eh, podría de alguna manera mejorar, pero... Eh, no, puede, no es que nos vaya a prevenir totalmente, pero en pacientes que, que tengan estos dolores muy fuertes, a veces sí se recomienda el colágeno y va bien, hay personas en las que no va tan bien. Esto también tiene, tenemos que hacerlo de una manera integral, o sea, si tenemos algún médico de cabecera que nos pueda ayudar también con el, la evaluación de una persona y con su dolor y pues mmm, nos recomienda tal vez que el colágeno sí le puede ayudar. Pues muy bien, y en, en conjunto con los ejercicios, en conjunto con una buena alimentación, todo es en conjunto, todo es integral, porque está comprobado que una sola cosa no nos va a ayudar a determinar, a prevenir o a mejorar la, el, las patologías. Es un poco complicado. Uh -huh. también es muy importante. Robert nos va a hacer una acotación también acerca de. Robert puede. Mi eh, Cris, eh, solamente acotar y recalcar a las personas que el mejor colágeno que tenemos en nuestro cuerpo lo producimos a través del movimiento. Que a pesar de que a, a partir de los 20, 21 años el colágeno eh, empiece en, en un pico de caída, eh, este colágeno lo podemos eh, mantener mediante la actividad. Entonces, eh, aún más, eh, o sea, se hace un punto más a favor del ejercicio para mantenerlo durante el tratamiento eh, para este tipo de personas y en este tipo de patologías. Uh -huh. Y más que todo, el colágeno también eh, es más, también un efecto placebo según cómo la persona lo, lo tome, porque muchas veces creemos que la marca o el producto americano es mucho mejor y nos pueden, simplemente muchas veces son solamente placebos, entonces... Eh, por eso eh, en evidencias en la clínica en, en la parte experimental no hay cambios pero en la parte clínica sí entonces esa parte nada no más da cuatermicris. Muy sí. bien. Muchas gracias. Igual recalcar a, a todos los participantes que si bien todos los suplementos tanto de calcio como de colágeno que existen actualmente y que muchas personas lo, les recomiendan consumir eh, siempre que no se, no vaya acompañado de las otras cosas, de la nutrición, del ejercicio adecuado, no van a tener un efecto tal vez duradero. Entonces sí, tal vez yo mejoro un tiempito, pero si yo no cambio nada de mi estilo de vida a la larga, voy a seguir teniendo las mismas molestias. Entonces es recomendable sí. Si es que lo están tomando también, irse incorporando poco a poco a estos cambios de hábito, tanto nutricionales como de ejercicio. Todo eso en conjunto y con Robert, ayudar a las sintomatologías de estas patologías. Tenemos uh -huh. una pregunta más. Las células óseas también seguimos produciendo. Por ello, el ejercicio nos ayuda a mejorar esa producción celular ósea y de mejor calidad. Ese es el comentario de Nelsie. Uh -huh. Y sí, eh, las células óseas, como Cris nos explicó en la exposición, siempre están en esa, eh, en esa degradación y en esa construcción, todo el tiempo para que nuestro cuerpo se mantenga en, en el estado óptimo. Eh, lo que sí, como ella explicó, cuando algunos factores van eh, cambiando, eh, aumenta esa destrucción, entonces no va a haber la remodelación. Por eso es importante que se vayan integrando, que haya un equilibrio entre las entre los dos procesos. Exacto. Cuando tenemos un buen equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos no va a pasar absolutamente nada en el huesito. Es muy raro que haya una baja de la mineralización, pero cuando pasa algún desequilibrio, como ya les había explicado en el cuadrito, en el dibujito que vimos, pues eh, nos van a hacer que el huesito se haga más poroso, más más huequitos. O sea, hay huequitos muy grandes que los osteoblastos no van a poder cerrar o tapar o, o volver a construir. Eso. Listo. Eh, no sé si alguien de nuestros participantes tiene alguna pregunta más para Cris. Eh, ha sido un tema muy bien desarrollado, muy claro. Eh, también decirles que son dos temas muy amplios y se los ha tratado de, de resumir de la mejor manera. Muchas gracias a Cris porque ha sido muy clara la exposición. Eh, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, yo muy contenta de haber estado aquí compartiendo con ustedes todo eso, y pues espero que haya podido hacer lo más clara posible, porque como, como, tú, me, como tú explicas, es un tema, son dos temas realmente muy, muy extensos, que bueno, tratamos de hacerlo lo más eh, eh, posible de entendimiento, lo más clarito, lo más esencial para que todos podamos entender. Pido una aclaración más. Uh -huh. eh, en cuanto a la osteopenia y la osteoporosis, ¿la, os, la osteopenia es el estado antes de la osteoporosis o cómo sería? Ya, eh, la diferenciación en osteopenia o osteoporosis y osteoporosis, perdón, se la define con la densitometría. Entonces, en los valores que da la densitometría, nos, da, nos dicen si es que es osteopenia o osteoporosis. Entonces. Eh, la osteopenia es previo a la osteoporosis, o sea, la osteopenia es cuando está empezando eh, la destrucción excesiva del hueso y la osteoporosis es cuando ya hay una destrucción un poco más eh, acentuada, como que ya más durante, hay mucho más poro en el, el huesito, está mucho más poroso. Entonces, hay este, valores que, que, que se dan en la tensitometría. En la osteopenia hay un valor que puede ser menor a 2.5, solo el valor de la mineralización de un adulto joven, pero en la osteoporosis ya es mucho mayor a dos, a, meno, a menos 2.5. Entonces, cuando ya este valor está establecido, ya hay una osteoporosis, pero una osteopenia es previa a la osteoporosis. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recordarles siempre. Eh, eh, para cualquier eh, problema de salud o siempre que uno quiere realizar actividad física, es importante ponerse en manos de un profesional que les pueda guiar, recomendar. Eh, todos estos programas de ejercicio es la mejor opción para que ustedes lo puedan ir incorporando poco a poco a sus, a sus hábitos. Y para que no lo dejen, como decía Cris, a veces hacemos ejercicios sin conocimiento, nos causa molestias y lo dejamos de hacer. Entonces es importante ir de la mano de un profesional. Agradecerles a todos ustedes porque siempre están eh, cada fin de semana con nosotros y atentos a, a las exposiciones que estamos organizando. Y también agradecerle a Cris porque el día de hoy nos ha colaborado de la mejor manera. Eh, también dejarles eh, un último mensaje, Cris, a, a los participantes. Bueno, eh, yo creo que movernos es lo que nos va a sacar de cualquier eh, dolencia que tengamos. Entonces, tratemos de hacer un cambio de estilo de vida a nivel de ejercicio, nutrición, que todo sea integral. Y pues bueno, no tanto, a veces... El ejercicio también nos ayuda más que a nivel físico, a nivel mental, entonces es sumamente importante hacer ejercicio. Entonces sí, eh, les invitaría a todos a que comencemos a realizar algo de ejercicio al menos, eh, empezando de a poco, pero comenzamos, comencemos a movernos. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Cris, y gracias a todos los que se presentaron. Gracias a ustedes, una buena tarde.